escuche Oscar Deportes. Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. La verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana en punto. Buenos días. Buenos días. Un abrazo para todos. Aquí estamos. Gracias a Dios. En Oscar Deportes. El Oscar de los deportes. Ayer 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Hoy Día de los Difuntos. Así que recordando a todas las personas que han fallecido, que se nos adelantaron en el viaje y que algún día nos vamos a encontrar con ellos. Abrazo para todos, felicitación y un abrazo a todos los familiares. Bueno, hoy es miércoles 2 de noviembre y hoy es una fecha importante para los junioristas, porque hoy Junior busca el título de la Copa Bear Play 2022. Va ganando la serie 1-0. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eso, lógicamente. Vamos a escuchar a Julio Comesaña en la rueda de prensa ayer con Mario Sebastián Viera, el capitán. El partido es a las 8 de la noche, el árbitro será Wilmer Roldán. A mí antes me daba 100% tranquilidad, y este comentario lo voy a ampliar más adelante. Wilmer Roldán, cuando dirigía los partidos, era o es el mejor árbitro de Colombia. Ahora no sé, ahora me transmite como inseguridad y voy a explicar después por qué. Miren, miren lo que tengo por acá. Miren lo que tengo por acá. Aquí está, miren. Esta es la camiseta que se colocaron los jugadores cuando en el 2015 con Alexis Mendoza ganaron la Copa Águila en esa oportunidad. Aquí está, ¿sabe? Yo no me las pongo porque saben que cuando yo estoy hablando de fútbol, de deportes del Junior, pues lógicamente trato en lo posible de ser completamente neutral. Pero aquí está, obsequiada, estaba mi hijo con mi señora allá en el campín cuando fueron campeones y el jugador Iván Vélez se acercó a la tribuna y se la entregó a ellos. Así que aquí está la camiseta que se colocaron una vez ganaron la serie Santa Fe. Recuerden que habían ganado en Barranquilla Santa Fe 2-0. Allá perdieron 1-0 y fue campeón Junior de la Copa Bear Play. Hoy, en esa época, Águila. Tenemos la nómina que utilizó Junior en esa oportunidad. Tenemos la lista de convocados para el partido de esta noche. Ya comenzaron a salir. Bueno, anoche llegaron un poco tarde, pero llegaron. Ya están en Bogotá y fueron recibidas en El Dorado. Las niñas de la selección sub-17 de fútbol, subcampeona del mundo. Te dice fácil, subcampeona del mundo, el máximo logro del fútbol colombiano. Y tenían que darlo las mujeres que están en los mundiales clasificados. Nosotros no estamos para Qatar, que se va a iniciar dentro de poco. No estamos los varones allí. A la hora en el Movistar Arena habrá un homenaje merecedísimo. Y las declaraciones que entregó ayer Linda Caicedo cuando llegaron fue: por favor, crean más en nosotras, dijo Linda Caicedo. Comenzó a salir gente de Nacional. Vamos a escuchar a Julio Comesaña, vamos a escuchar a Viera, vamos a opinar. Si tenemos tiempo, escuchamos a Alberto Gamero. Se espera lleno en el Campín para esta noche, pero el público no juega, ¿cierto? Es 11 de Junior contra 11 de Millonarios y arranca el partido y Junior es campeón. Recuerden, hoy a las 8 de la noche, el partido de vuelta de la final de la Copa Bear Play 2022. Recuerdo Oscar Deportes, una presentación de Centro Comercial Buenavista, entretenimiento, moda, sabores, compras, cultura. Buenavista es el centro comercial de los barranquilleros. En Buenavista siempre hay un motivo. Centro Comercial Buenavista, el centro comercial de los barranquilleros. Mentol Root de Laboratorio Borges para toda clase de malestares musculares. Mentol Root para la práctica deportiva antes, durante y después. Para el dolor de cabeza, para el problema en el manguito rotador, en el codo, en el estrés, la nuca. Mentol Root de Laboratorio Borges, no se deje confundir. Vamos a la pausa y entramos en materia. Y quiero leerlos. ¿Qué piensan? ¿Qué pálpito tienen para esta noche? No lo que quieren, porque yo sé que quieren que Junior gane. ¿Pero qué creen que va a pasar hoy en el Campín? Vamos a la pausa en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes, hoy 2 de noviembre, Día de los Difuntos. Un abrazo para todos los familiares que han perdido algún familiar. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. Eselca es energía que une, transforma y hace bien. Eselca es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible.
En sus obras, utilice el único vidrio que le garantiza seguridad y buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos al 373-4000. Tecnoglass, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad Icontec. Yo hago Mercado en Olímpica y siempre busco los productos con el sello que dice Precios Rojos. Tienen el precio más bajo, siempre, con la variedad que me gusta y en los productos que necesito. Precios Rojos Olímpica. Llévalos y tu mercado siempre te sale más barato. Mire este mensaje, 70% de descuento, 70% de descuento hasta el último día de noviembre. Hasta el último día de noviembre, 70% de descuento en intereses moratorios en todos los tributos distritales y sanciones urbanísticas. Así sí paga Alcaldía de Barranquilla. Recuerde, 70% de descuento. Transelca le pone energía al Caribe. Transelca le lleva riqueza y bienestar a toda nuestra región. Vecino, las calles se ven limpias y bonitas, ¿eh? Claro, Bessy, se nota que pasó por aquí la AAA. Dan ganas de preparar desde ya las fiestas del barrio. Ahora nos toca a todos ayudar para no tirar basuras en la calle. Eso sí, vecina, ni papelitos, ni los vasos, nada de nada. En AAA estamos de tu lado, 24 horas dedicadas a nuestra gente. Las mejores salas de cine ya están aquí. Ven a Royal Films y diviértete con los mejores estrenos del cine. Ah, y no olvides vivir la experiencia Ultra, una verdadera pantalla gigante. Entérate de promociones y noticias siguiendo nuestras redes sociales. No te pierdas ningún estreno. Visita nuestra página web en www.royal-films.com. Royal Films, compartiendo emociones. CUC, Universidad de la Costa, acreditada institucionalmente en alta calidad. Resolución número 009521, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. En Gases del Caribe tenemos una nueva línea de WhatsApp para atender tus solicitudes relacionadas con nuestro servicio. Escríbenos al 605-322-7000 y obtén respuesta inmediata. Recuerda, 605-322-7000. En Gases del Caribe, tus trámites a la mano. Estamos contigo. Vigilado Superservicios. Vecina, ya vio que empezaron las obras. Sí, vecina, llegaron temprano. Es la AAA que está haciendo mantenimiento a las tuberías principales. Buen trabajo. Esto sin duda nos va a beneficiar a todos en el barrio. Y con este solecito, voy a llevarles agua a esos muchachos que trabajan duro. En AAA estamos de tu lado. 24 horas dedicadas a nuestra gente. Edúcate con calidad y excelencia en la Corporación Educativa del Prado de Confamiliar Atlántico. Matrículas abiertas en programas técnico-laborales con tarifas especiales para nuestros afiliados. Mayor información, Instagram, arroba Corporación del Prado y Facebook, Corporación Educativa del Prado. Teléfono 605-385-3930, extensión 2807. Vigilado Supersubsidio. Oscar Deportes, la verdadera vibración deportiva de la mañana. 8 de la mañana, 9 minutos, ya 8:10 casi en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. Mire, antes de meternos en el tema del partido de hoy, por ley, recuerden, los equipos tienen que pasarle la carta un mes antes a los jugadores que no van a renovar contrato, que vencen contrato inclusive, ¿cierto? Porque, por ejemplo, están negociando con X jugador y pasa el tiempo y quieren que se quede, pero no han arreglado, no se ponen de acuerdo. Igual hay que pasarle la carta. Igual hay que pasarle la carta. Si arregla, pues lógicamente la carta se va. Y si no arregla, pues no le renovan. El caso de Uribe ya seguramente recibió la carta. Y en Nacional confirmó que sale Mantilla, Daniel Mantilla. Esto ha sorprendido a todo el mundo en el país. Es de Patriotas, estaba préstamo con opción de compra, el 50% del señor Guzmán, propietario de Patriotas. Ha dicho Nacional que no va a hacer uso de la opción de compra. También salió Alexander Mejía. Andrade, el rifle Andrade salió. Y
en las próximas horas parece ser se va a anunciar la salida de Ruggeri Blanco, el jugador del Unión Magdalena. Recuerden que a Junior lo tenía listo y prefirió irse para Nacional por menos plata que por la que ofrecía Junior por Ruggeri Blanco, que no ha tenido oportunidad en el cuadro Atlético Nacional. Y bueno, y atención que se está sonando. Primero que ya ratificaron al técnico Claudio Rodríguez para el próximo año. Buena campaña con Unión Magdalena con su asistente David Ferreira. Renunció el técnico de Jaguares, Alexis Márquez, que hizo una buena campaña. Perdió con Junior el último partido, no jugó bien, pero hizo una buena campaña. A mí, sinceramente, esa renuncia de Alexis Márquez y de todo el cuerpo técnico, no sé, ese cuento le falta un pedazo. A ese cuento le falta un pedazo. Antes de meternos en la nómina de convocados y escuchar a Julio Comesaña, recordemos la nómina campeona en Bogotá. Era la Copa Águila 2015, mes de noviembre. Alexis Mendoza, el técnico. Frente a Santa Fe, la final, había ganado Junior en Barranquilla 2-0 y allá perdió 1-0 y fue campeón. El arquero Sebastián Viera repite, el único que repite. Iván Vélez, que fue el que le regaló a mi hijo y a mi señora la camiseta donde el campeón. Andrés Felipe Correa está en el Pereira. William Tecillo en México. Juan Guillermo Domínguez está jugando en la B. Lucho Narváez se retiró. Guillermo Ceris está en el extranjero. Gustavo Cuellar está en el Once Caldas. Estaba Gustavo Cuellar en Arabia. Vladimir Hernández en el Medellín. Juan David Pérez en América. Y Edison Tolosa jugando en la B. Esta fue la nómina que logró solamente recibir un gol para ser campeón en el Estadio El Campín. Y es la tercera vez. La tercera vez que Junior es campeón o que logra un título en el Campín. Primero, 1977, era jugador el actual técnico Julio Comesaña. Después, el 2015, la Copa con Alexis Mendoza. Y 2019, primer semestre, el bicampeonato con Julio Avelino Comesaña. Entonces, ahí está. Ya les dije que... Ah, bueno, les quería decir que dentro de este sonajero, está sonando Washington Ortega para Junior. ¿Quién es Washington Ortega? Es un arquero uruguayo de 27 años. Es el actual arquero de Equidad. Ese que le tapó la pena máxima o el cobro del punto blanco de la pena máxima a Duque. Ese suena como posible arquero del Junior de Barranquilla. Tiene, creo que la misma edad que tenía Viera cuando llegó al Junior, 27 años. Bueno, no es mal arquero, pero lógicamente esto es el sonajero. El sonajero. Se dicen tantas cosas y solamente cuando sea oficial, aquí diremos que es oficial. De resto son rumores y rumores y más rumores. Bueno, ¿por qué digo yo? Ya vamos a escuchar a Comesaña. Voy a recordar la nómina de convocados que la entregaron bien tarde anoche. Wilber Roldán es sin duda el mejor árbitro colombiano. Tiene participación en muchos partidos internacionales claves. Pero de ser prenda de garantía, por lo menos para mí, ahora me transmite esa inseguridad, o sea, temor, riesgo. ¿Por qué? Por lo que ha hecho últimamente. Por ejemplo, él, antes recuerden que el árbitro está pitando y hay una jugada que el VAR considera que debe revisar el árbitro. Antes lo llamaba y el árbitro decidía si atendía o no el llamado del VAR. Ahora es obligación atender el llamado del VAR. ¿Pero qué ha hecho Wilmer Roldán? Algunas cosas que han hecho otros árbitros. El árbitro le dice, ojo, revisa eso. Y él revisa y sin embargo desconoce lo que ve en el VAR y toma su decisión. Y también no lo pueden mirar porque expulsó a Bonet del Deportivo Pasto. Lo expulsó, así que esperamos que no sea la terna arbitral ni el VAR el que defina el título hoy en Bogotá. ¿Cierto? Bueno, miren la nómina de convocados del Junior para el partido de hoy. No está Zambuesa, no está Castrillón, no está el jugador Albornoz. Fueron convocados Viera, el capitán, que es el único que repite el título de 2015. Bueno, Viera ha estado en todos los títulos que llevó a Junior. Velasco, César Haidar, Gordillo, Didier Moreno, Daniel Giraldo y Nestroza. La novedad es que Nestroza por lo pronto está en Bogotá. No sabemos si va de titular o estará en el banco, porque viene de una para larga. Cariaco González, Jesús Cabrera, Nelson de Osa, Jorge Arias, Edwin Cetré. Recuerden que fue expulsado pero en liga y cumplió la fecha frente a Jaguares.
y en Copa pues está habilitado. Walmer Pacheco está convocado, está en Bogotá. Dani Rosero, Esparragosa, John Pajoy, Biafara, Martínez, el arquero suplente, Ortiz, Barreto, el muchacho de la sub-20, y Vaca. Esta es la nómina de convocados. De aquí saldrá el equipo titular de Junior para el compromiso. El compromiso. ¿Qué dijo Macalister Silva en la rueda de prensa? Si tenemos tiempo lo vamos a escuchar con Gamero, pero vamos a escuchar a Comesaña y a Viera. Espero un Junior con buen tiempo efectivo de juego. ¿Por qué? Por lo que pasó la otra vez, que Junior jugó un partido, la verdad, que por lo menos a mí no me gustó, quemando tiempo de una manera muy descarada. Y si sale a defenderse, el que sale a defenderse termina perdiendo. Vamos a escuchar a Julio Avelino Comesaña y a Mario Sebastián. Contento, Viera. Agradecemos la invitación previa a una instancia importante para la cual el equipo ha hecho méritos para estar acá. Sebastián, ¿usted qué tal está? No, bien, buenas noches. Contento de estar acá en Bogotá para disputar un partido muy, muy importante, ¿no? Bueno, y sin más preámbulos, damos inicio a esta conferencia de prensa. Inicia preguntando Sergio Llamas de Win Sports. Gracias, buenas noches para todos. Sebastián, profe, buenas noches. Felicitaciones de antemano por estar acá. Para el profe primero, profe, para este partido en especial el de mañana, se prima el tener un equipo de experiencia, el tener jugadores que se adapten mejor a la altura o el momento que vienen teniendo los jugadores para afrontar ese partido contra Millonarios. Y para Sebastián, esta, después de todas las finales que usted ha jugado acá en Colombia, puede ser la más especial por todo lo que usted ha dicho alrededor de lo que rodea jugar contra Millonarios y justo definir acá en el Campín. Gracias. Uno debiera, en circunstancias normales, debiera revisar todo eso que usted ha dicho, pero en esta no. Yo por lo menos llegué al club hace un mes y algo, no sé ni, creo que no hace 2 meses todavía, y había unos objetivos para intentar cumplir, que era la clasificación a la final esta y la entrada a los cuadrangulares. Lo logramos con mucho esfuerzo. Esto fue lo primero que se logró, por eso digo, hemos hecho méritos para estar acá, el equipo ha hecho méritos para estar acá. A mí me tocó ese último partido con Unión y a esta altura de la temporada hay muchas circunstancias que atender, muchas cosas que revisar, pero lo único que hay que hacer en este momento es elegir los jugadores aptos, en mejores condiciones para esta competencia. Y jugar con el corazón, es decir, el fútbol a veces es lo que uno quiere y otras veces no lo es, pero tenemos que jugar con determinación y sacar lo que tenemos adentro, a qué vinimos aquí, por qué venimos acá y por qué estamos acá. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y salir a jugar este partido como tiene que ser. Hola, contento y jugar nuevamente una final es muy especial, ¿no? Se vive como la primera vez. Y después, bueno, jugar contra Millonarios es muy lindo, pues un equipo grande, un marco de público espectacular, en el cual se va a vivir como una gran final. Así que, bueno, disfrutaremos todo el partido. Pregunta ahora a Carlos Villamil de DirecTV Sports y se alista Mauricio Amaya de Accord Bogotá. Gracias, Aló, buenas noches para todos. Profe, la pregunta para usted y para Mario Sebastián es ¿qué concepto les merece y qué destacan de Millonarios? Gracias. Yo ya hablé en algún momento, así creo que también en Win para todo el país, en una rueda de prensa o algo, de que era el equipo más colombiano de todos, por su manera de jugar. Y que estaba haciendo una tremenda campaña, era el mejor de todos, y después entró en un bache futbolístico, que a veces no es que pasa todos los días, pero pasa. A veces duran un poco más, un poco menos, pero si hizo todo lo que hizo durante tanto tiempo de torneo,
Ellos sabrán qué es lo que ha pasado, pero sigue siendo para nosotros un equipo de respeto. Eso sí es la verdad. No, Millonarios es un gran equipo, tiene jugadores de experiencia, muy buenos jugadores individualmente, que juegan muy bien como equipo, tiene un muy buen técnico. Ha hecho para mí una gran campaña en todo el año, es un equipo muy, muy regular y esto es una final, ¿no? Obviamente los partidos son diferentes, se juegan con otra actitud, con otro, no sé cómo decírtelo, pero se juega diferente que cualquier otro partido en una fase regular y hay que tener mucho cuidado. Porque sabemos del potencial que tiene Millonario y sabemos que en cualquier momento te puede golpear. Pregunta ahora Mauricio Amaya de Acor Bogotá y se alista Marc Gómez de Revista Prestigio. Bueno, muy buenas noches. La pregunta para el profe Julio Avelino Comesaña y para Sebastián Viera. Para el día de mañana, ¿cómo se espera contrarrestar la altura y la temperatura de la capital de la República, Bogotá? Bueno, como siempre, digo así, nosotros tenemos jugadores que han jugado en equipos de acá, de la altura de acá, o de Pasto, por ejemplo, y están acostumbrados. Sabemos que aquí en la altura todos los jugadores, hasta los que viven acá, se ahogan. Lo que pasa es que las diferencias están en que se recuperan mucho más rápido de un esfuerzo a otro. Uno necesita un poco más. Y entonces hay que saber manejar el ritmo de los partidos, saber hacerlo en la cancha, ¿verdad? Decirlo es una cosa, hay que cuidar la pelota, hay que tener la pelota, todos decimos lo mismo. Después hay que desarrollarlo allí en el terreno de juego. Nosotros tenemos una pequeña, gran diferencia en este momento. Tenemos que saber manejarla, saber cuidarla, pero cuidarla no quiere decir que nos vayamos a meter abajo de los palos rezando para que no nos hagan un gol. ¿Verdad? Nosotros tenemos que salir a jugar el partido, pero sabiendo que tenemos una ventaja. Nada más. Sí. Pregunta ahora Marc Gómez de Revista Prestigio y se alista Mario Bustamante de Cundinamarca Estéreo. Buenas noches, profesor Julio Avelino y Sebastián. Usted ganó el título con el Junior en el 2017, ¿no? ¿Qué significaría para el profesor, pero para el equipo, para la hinchada, que nuevo título aquí en la capital, ¿no? Y para los dos, para el profesor Julio Avelino y Sebastián, ¿esa ventaja los tranquiliza o cómo la toman? ¿Cómo la han asumido? ¿Cómo la llevarán a la cancha? ¿Con tranquilidad o con confianza? Bueno, usted va a conocer sus puntos de vista. Gracias. Siempre es bueno ganar, aunque uno lo haya ganado, digo, siempre es bueno porque sentir que uno le da una alegría a la gente de un lugar, a los hinchas de un equipo, es decir, hacer algo por los demás, para que los demás estén felices. Yo digo que a cada persona, cada cosa le hará feliz a unos, a otros. A mí me hace muy feliz cuando hago algo para ver felices a otros. Bueno, y bastante que ha hecho felices a los junioristas el técnico Julio Avelino Comesaña. Vamos a escuchar algunos segundos a Alberto Gamero, a Macalister Silva, son los rivales de Junior hoy en la decisión o el partido definitivo de la Copa Betplay esta noche en Bogotá. Para todos los presentes, todos Alberto los presentes, y feliz, yo creo que yo una vez le dije a Maca que esta es una rueda de prensa que me encanta, me fascina, porque es pelear un título y hoy estoy feliz, estoy contento. Hola, buenas noches. Sí, totalmente felices e ilusionados. Claro que sí, Macalister. Bueno, sin más preámbulos, ya vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Comienza preguntando Sergio Llamas del medio Win Sports y se alista Carlos Villamil de DirecTV Sports. Profe Gamero, Maca, buenas noches para ustedes, felicitaciones de antemano por llegar a esta instancia. Bueno, profe, vamos a aprovechar que usted está feliz, le voy a preguntar por el reemplazo de Pereira. ¿Victoria, Maca o ya lo utilizó el fin de semana pasado Ginás? Gracias. Bueno.
Buenas noches para ti. Esas son las tres posibilidades que tenemos. Hoy las entrenamos y yo creo que la confianza está en el que juegue, indudablemente que ya los tres han actuado, como el caso de Ginás, que actuó allá en Barranca, Diego ha jugado, Maca también ha jugado en esa posición. Entonces, yo creo que la confianza para ellos es cuando hagamos la charla, cuando veamos el video ahorita y que también ellos se sientan seguros y con la confianza de que todos los estamos respaldando para el jugador que pueda reemplazar a Pereira. Pregunta ahora a Carlos Villamil de DirecTV Sports y se alista Juan David Betar de AS Colombia. Gracias, habla profe, buenas noches para David. Profe, continuando con la pregunta que hizo Sergio, ¿qué prefiere usted entonces para el jugador que va a colocar ahí? ¿Experiencia, juventud? ¿Qué busca usted para ese jugador que reemplace a Pereira en cuanto a las características? Y para David, ¿qué puede destacar de Junior? Gracias. Buenas noches para ti. No, ahí busco un jugador que también tenga ese filtro para jugar, un jugador que también tenga esa posibilidad de ayudar a generar, pero también un jugador que me ayude a marcar. Yo creo que esas son las tres características que jugamos de esa posición, más o menos lo que hace Pereira, de un ida y vuelta de jugador que... Muchas gracias, Laura, y así es, ya nos acompaña. Bueno, ahí estaba el técnico y Magalister Silva, técnico de Millonarios, Alberto Gamero, en Oscar Deportes, el Oscar de los Deportes. Bueno, ¿cuál sería la posible formación de el Junior para esta noche? Bueno, uno partiendo del hecho de que todos los jugadores que están en Bogotá están 100%, ¿cierto? Pongamos que Inestrosa esté para arrancar el partido, que el jugador Pacheco esté para el partido. Pues lógicamente que el técnico ha anunciado que va a utilizar, escuchen lo que dice, comienza, elegir los jugadores más aptos y jugar con el corazón. Fíjese usted que es un juego de palabras, no dice elegir los jugadores, los mejores jugadores que tengo en el momento, no. Él dice, y así es, los más aptos para lo que Comesaña pretende hoy en el Estadio del Campín ante el conjunto de los Millonarios. Y jugar con el corazón. Con el corazón, con la actitud, sí, lo están jugando desde que Comesaña tomó el equipo, porque extrañamente, y no era bueno, era criticable, con el técnico anterior los jugadores fueron bajando la actitud. Con Comesaña suben la actitud, llegan los resultados y pues lógicamente no se juega bien, pero este partido hoy, por ejemplo, será recordado si Junior gana la serie, ¿cierto? Ojalá fuera jugando bien al fútbol. Pero Junior no viene jugando al fútbol, pero sí viene obteniendo resultados y sobre todo en calidad de visitante. Y lógicamente tenemos que decirlo que es en la altura, es ante Millonarios. Millonarios viene de perder un partido con el Pereira, viene de por fin de ganar un partido en Liga. Y bueno, tendrá su público, pero repito, el público no juega, el público no va a entrar a la cancha. Mire, ayer porque yo dije acá que Junior clasificado de octavo, me adelanto algo del comentario de los cuadrangulares, no podía empatar con ninguno de los siete otros que están clasificados porque perdería la posición, y es así, no es con el líder del grupo, no, con todos, incluso en el torneo también, en la B es igual, así que lo que hay que hacer es asegurar. Voy a despedir a Chucho, mañana te espero, ojalá con la Copa Everplay, con el título y clasificado a la fase previa a Libertadores, y a los oyentes, cibernautas, los espero como todos los días en todas mis plataformas, en mi Facebook, Oscar Forero Jaramillo, mi fanpage Oscar Deporte, recuérdeme un like, me gusta y compartir, si es por Camerino que lo está viendo, enviar estrella a Camerino Juniorista, estamos por Camerino Juniorista, Camerino Deporte Radio, si soy Tiburón, siempre Rojiblanco, información Rojiblanca, Junior de mi vida, la banda del Tiburón, punto deportivo, Metrópolis, FM.com, Juniorista de Corazón, Pasión Caribeña.com, Junior Club Hincha, Noticias de mi Junior, Comando Tiburón, Junior de mi alma, Fortaleza Tiburona, Tribuna Rojiblanca, Fútbol y Más Fútbol, Char News, Sin Referee y Junior Noticias, igual que Rueda la Pelota. La mañana, Chucho, y a los oyentes los espero por acá. Entonces, la formación sería con Pacheco, Velasco, estaría Ortiz con el jugador Dani Rosero, y ahí la situación que se podía presentar. Todos damos por descontado antes de
que el técnico Julio Avelino Comesaña va a colocar a Daniel Giraldo, a el jugador Gordillo y el otro volante de marca, ¿cierto? Tres volantes de marca va a colocar Didier Moreno, Gordillo y el jugador Giraldo. Lógicamente que Giraldo es un jugador que puede doblarse, Didier puede doblarse, seguramente él pretenderá que el equipo sea un equipo corto, con ese 4-3, corto, y pero, como lo dijo el propio Comesaña en la rueda de prensa, y ojalá sea así, no se puede meter atrás debajo de los palos del marco defendido por Viera. No señor. Aunque él después dice Comesaña, si nos metemos atrás es porque Millonarios nos mete. Es así, es posible. Millonarios es un equipo que sale siempre a proponer. Y dice Comesaña, tenemos que defendernos si pasa, lógicamente. Si Millonarios por la propuesta, por la estrategia de Gamero, obliga a Junior a tener que retroceder, pues lógicamente tiene que defenderse, ¿cierto? Pero él dice que ojalá lo más lejos del marco de Viera. El que se mete bajo de los palos o juega de contraataque también hace una propuesta. Es lo que me dice a mí que de pronto el contrasentido, porque dice que no se va a meter entre los palos, pero después dice que el que se mete entre los palos y juega el pelotazo largo también es una propuesta, sí. Una propuesta defensiva, ¿cierto? Hay propuestas ofensivas y propuestas defensivas, ¿cierto? Entonces, ojalá haya sido una expresión para tratar de complementar una serie de respuestas que había entregado ante las preguntas formuladas. Dice que la presión alta, que le va a dar un infarto por tanta presión alta. Dice que hay equipos que inician desde atrás y progresan. Es el caso del Pereira, por ejemplo. El caso de Millonarios. Millonarios poco juega el pelotazo. Pero igual el plato está servido. Va a encontrar estadio lleno Junior. La afición no entra a la cancha, no juega. La Viera se la van a montar, recuerden que en el Campín últimamente a Viera se la montan siempre, cosa que Viera maneja bien, o sea, eso es más, en el último partido se la montaron y Viera tranquilo, y pues lógicamente ya se trata de no salir a mantener el cero, o sea, defenderse, se trata de entender, como dice Julio, y ahí tiene razón, tenemos que tener en cuenta siempre que tenemos algo a favor, que es el 1-0. No lo vamos a regalar, ¿cierto? No lo vamos a regalar. Y es verdad, Junior no puede tampoco, vamos a salir a atacar con todo a Millonarios. No. Pero tampoco metido en el palo de Viera, en el marco de Viera, porque termina Junior perdiendo. Ayer daba mi opinión sobre lo que podría ser el partido, una cancha en mal estado. Ayer llovió fuerte, me decía mi hijo, hoy anuncian lluvias, y bueno, y eso es lo que hay, ahí donde se va a jugar, ¿cierto? La cancha es para Millonarios, para Junior, aunque Millonarios esté más acostumbrado a jugar en esa clase de cancha, sin la altura, ¿cierto? Pero yo veo que se puede presentar un partido, como dije ayer, más luchado que jugado. Yo no creo que veamos un bonito partido. Ojalá yo me equivoque y veamos el partido del año, futbolísticamente hablando, ¿cierto? Pero ese partido va a ser de partido, de cancha mal estado, de choques por el estado de la cancha, de correr, de meter, de luchar, e insisto, Junior con los tres volantes que parece ser que va a colocar Comesaña, Didier Moreno, Giraldo y Gordillo, pues lógicamente tendría ahí la intención de cortar el juego ofensivo de Millonarios, desconectar la creación con la finalización, en el caso de Ruiz Gómez y el otro Ruiz, que tienen movilidad. Entonces, es un partido de paciencia, de inteligencia, y como digo Julio, estoy de acuerdo, de corazón, porque, miren, ganar hoy para Junior. Por eso yo ayer les preguntaba que si pensaban que ganando la Copa hoy ya se había ganado el semestre. Pues yo pienso que la liga arranca el cuadrangular el domingo. Junior tiene hoy solamente este compromiso. Y está
a 90 minutos de asegurar Copa Libertadores, así sea la fase previa, porque después de la fase previa, si tú la ganas, entras en la fase de grupos. Y ahí está el billete y aseguras un torneo internacional que solo lo cambiarías después por fase de grupos si eres campeón. Si eres campeón de la liga, que sí da cupo directo a el tema de la Copa Libertadores. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con el estado de la cancha. No se pueden olvidar ni los jugadores del Junior, ni los de Millonarios, que hay VAR. Que hay VAR, y el VAR tiene la justicia del VAR. Y no pueden olvidar que el árbitro es Wilmer Roldán, que es complicadito, nada de protestar, nada de fregar la vida, nada de estar tratando de hacer de manera absurda pérdida de verdad de tiempo. Lógicamente, estirar un poco, pero o sea, con algo de elegancia, si se puede decir que hay elegancia en la que cuando se quema tiempo, no como el partido ese donde se tiraba todo el mundo. Por eso McAllister dice, yo espero de Junior, espero que tenga un buen tiempo de juego efectivo. Se van a enfrentar esta noche en el Campín los reyes de la posesión. Los reyes de la posesión en el fútbol colombiano. Todos los partidos que juega Junior supera al rival en la posesión. Millonarios, en los últimos partidos, toda la posesión para Millonarios y no ganaba. Porque en el fútbol la posesión, si no haces daño, no te sirve de nada. Primero la posesión y después la posición en la cancha. Ahora, tiene que tener cuidado porque Millonarios tiene dos balas que se mueven, no por el sector derecho Gómez, ni por el sector izquierdo Daniel Ruiz, ni por el centro Luis Carlos Ruiz, no, ellos rotan, tienen que estar concentraditos. Por eso yo digo que hay que tener un equipo corto, que no renuncie a atacar si puede atacar. Por ahí veremos de pronto, que lógicamente Millonarios intentará hacerle presión alta al Junior, y por eso Julio decía que en algunas ocasiones el pelotazo es válido. Y es válido en algunas ocasiones porque tienes que pasar zona de presión. Pero no permanentemente, como Junior venía acostumbrado con el técnico anterior y cuando iba perdiendo los partidos, eso todo el mundo y pelotazo de Viera. Y eso sí es clave. El trabajo. Mire, uno de los equipos que mejor venía trabajando la pelota quieta, tanto ofensiva como defensiva, es Millonarios. Últimamente se ha debilitado en ataque y en defensa también. Era sólido en defensa, pero trabaja bien la pelota quieta. Entonces, ojo, los defensas. Hablo de los cuatro defensas y Mario Sebastián Viera. Aquí no se puede dudar, no, que sales tú, no, que salgo yo, que rechazas tú. Porque el que espabila pierde. Y ojo con los rebotes, que Millonarios los aprovecha bien. Los rebotes, Gordillo sí juega, Giraldo sí juega, Didier Moreno sí juega. No va a estar Sambuesa. Podría estar entonces, estaría Inestrosa con Cariaco y Vaca en punta. Creo yo, pero básicamente creo que va a haber un 3. Pero que, como dijo Comesaña, que no sea para defenderse muy cerca del marco de Viera. Junior arranca el partido y Junior es el campeón de la Copa Betplay, arrancando el partido. Pero lógicamente, si da papaya a Millonarios, cobrándole por ventanilla, pero cuidando lo que Junior tiene. Yo insisto, si Junior sale a defenderse, a buscar el empate, porque con el empate es campeón, pierde. Es un partido, para Junior va a ser un partido largo. Largo, sí, largo, porque va a tener a Millonarios encima. Va a tener a Millonarios encima y cuidar las amarillas y las pelotas de costado, las faltas. Hay que estar concentraditos, llegar a tiempo. Pero insisto, el campeón ahora es Junior. Hoy, arranca el partido, pita Wilmer Roldán. ¿Quién es el campeón? Junior. Millonarios, ven a buscar lo que tiene Junior. Y Junior, si Millonarios viene a buscar y te da papaya, cóbrale por ventanilla, métele el segundo. Así tú tengas una estrategia que es conservadora, que no es lo mismo que sea ultradefensiva, no puede renunciar al ataque. No puede renunciar nunca al ataque, porque cuando el rival
Millonarios sale esta noche en el Campín, va con todo a arrasar a Junior, pero Junior por ahí de pronto le hace una jugadita donde está a punto de buscar el segundo y casi que lo logra. Millonarios dice, ojo, 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 no nos regalemos tanto, vamos con cuidado, ¿cierto? Pero sí veo un partido así, más luchado que jugado, y ojalá no llueva porque el estado de la cancha y el arbitraje y el VAR van a tener mucho que ver en este compromiso. No llega Junior jugando bien a la final. No llega bien Millonarios jugando bien a la final. Ninguno de los dos. Pero viene Millonarios de clasificar. Muchos piensan que Millonarios ya despertó de ese letardo, que no ganaba partidos y que no va a volver a perder de local. Bueno, los partidos hay que jugarlos. Recuerden, partido jugado, partido comentado. Todavía Junior no es campeón, pero tampoco ha perdido el título que hasta ahora va ganando el Junior de Barranquilla. Habrá presencia de público. Ayer me escribía Gustavo Saleve, colega, un abrazo, Gus, que trató de acreditarse y no fue posible en Campín. Eso va a ser un lío tremendo para acreditarse. Los aficionados, muchos aficionados me han escrito a decirme que van a ir al Campín, van a apoyar a Junior. Y pues lógicamente siempre en el Campín se siente la afición de Junior, pero lógicamente habrá la mayoría de hinchas de Millonarios. Voy a leer sus opiniones, qué piensan ustedes, qué pálpito tienen, no qué quieren, porque todos queremos que Junior sea campeón, porque lógicamente asegura Libertadores, y no es que se va, si Junior es campeón hoy, asegura Libertadores, ya, aseguramos Libertadores, ahora sí la cogemos suave, no, ganaste Libertadores hoy, fase previa, pelea tranquilo que ya tiene Libertadores, pelea tranquilo, pero pelea con todo para buscar el título, la décima estrella, porque hoy se enfrentan, fíjate tú qué coincidencia, hoy se enfrentan para mí los equipos que tienen mayor obligación en este semestre de ser campeones. Uno, por el proceso prolongado que es Millonarios, cierto, y el otro, Junior, por lo que invirtió, más no, bueno, esa es mi opinión, más no por lo que contrató, sino por lo que invirtió, está obligado a sacarle resultados a esa inversión. Difícil cuando se invierte y no se contrata bien, pero bueno, es el equipo que más contrató, porque el otro que más contrató ya quedó en el camino, que fue el cuadro, o es el cuadro Atlético Nacional. Voy a ver qué piensan ustedes, 8 de la mañana, 41 minutos, y recuerden, Junior arranca el partido y Junior es campeón. Energía positiva con Junior. Sí, señor. Bueno, vamos, dice Rubén Darío Figueroa Mendoza. Buenos días, Oscar. Bendiciones. Excelente programa. Vamos, vamos que vamos. Sí, señor. Vamos, Junior. Jorge Manuel Molina Fernández. Oscar, si el señor Uribe está bien, deberían ponerlo. Tenemos unos cuadrangulares completicos y se necesita. La historia del jugador Uribe pasa porque él no está lesionado. Yo estuve averiguando, Uribe no está lesionado. Uribe, lo que no quieren utilizarlo es porque se le vence el contrato, y creo que ya le pasaron la carta, y si se llega a lesionar tienen que renovar el contrato, ¿cierto? Eso es por lo menos lo que yo averigüé. Voy a leer opiniones acá, dice Jorge Luis Quiroz Tapia, dice, buenos días, Oscar, saludos desde Swan Atlántico. La gente me escribe directamente a mí y me bloquean por acá, vamos a ver si puedo seguir leyendo. Gracias, gracias. Estamos, a ver si puedo leer, porque, a ver, vamos a ver si podemos leer. ¿Por qué? Porque estoy en el chat leyendo los comentarios y me escriben directamente y me bloquean los demás, ¿cierto? Entonces vamos a ver, aquí está, ahora sí, Rodolfo Terán en Camerino, envía estrella a Camerino, dice, buenos días, don Oscar, saludos desde Chicherajo, excelente programa, hoy seremos campeones con la ayuda de Dios. José Hernández dice, buenos días, Oscar Deportes, sí, señor. Dice, bendiciones con toda la fe intacta, Jorge Luis Quiroz Tapia, envía estrellas a Camerino, vamos Junior por esta hazaña hoy. Víctor Manuel Patiño Fontalvo, saludos desde Quilla, el árbitro Ibar, que se porten serios y neutrales. William José Mercado, vamos que sí se puede. Junior, Manuel Camargo Jiménez, buen día, gracias a Dios, Oscar, bendiciones de Bogotá. En sintonía, Oscar, hoy con toda la actitud positiva para apoyar a nuestro equipo del alma. Vamos, Junior. La gente está positiva, por eso mucha gente critica al equipo porque está en su derecho. Y porque, no nos engañemos, este año han sido más las cosas para criticar que las cosas para destacar. No nos engañemos. José Luis Guerra, la carro Hugo, no creo. Dice de que New Jersey, de buenos días, Oscar. Solo deseo, a ver qué dice,
Ahí le responden. Solo deseo que sea un gran partido y que nuestro Junior regrese triunfador. Dice Juanjo Flauta Cumbia. Saludos de Sabana Larga. Sabana Larga, sí señor. Donde la inteligencia es peste y Arsenio Estrada se vacunó. José Romero dice, hola, es que me escriben acá, sí, me escriben y me enredan, sí señor. Bueno, William Sandoval, buenos días, Oscar, desde Medellín. Melvin Ariza Caro, hoy coronamos, Oscar, vamos por ese título, bendiciones, mi hermano, para ti también, sí señor. Sí, la hinchada del Junior siempre quiere lo mejor para el equipo. Siempre quiere lo mejor para el equipo. Y este ha sido un año que... Fíjate tú, por ejemplo, que lo que digo yo, esa frase de que lo de Junior tiene que ser sufrido. No, eso hay que acabar con eso. Que sufran los que no tengan para invertir en los equipos. Ale Sierra, con todo Junior es y será siempre el papá. John Jairo, Álvaro Antonio Vanegas, Herreira. Ale Sierra dice, con todo Junior... será siempre el papá. Nayib Anof, saludos y bendiciones desde Boca Ratón. Adopte una mascota. Está entrando bastante gente y se me mueve rápido acá. Bueno, Melvin Ariza Caro dice, hoy coronamos, Oscar, vamos por ese título. Bendiciones, mi hermanito. Felipe Rodríguez, buenos días, viejo Oscar. Hoy ojalá sea campeón Yuyu, pero lo que en verdad no estoy de acuerdo es la tiradera al piso, la fingidera y la quemadera de tiempo. Yo tampoco. Y tengo que decirlo, el partido donde más quemadera a tiempo descarada vi fue en ese partido Junior Millonarios y de parte del Junior. Mari Satro dice, Diosito, permite que mi Junior del alma sea campeón. Roine Martínez, buenos días, Oscar, saludos a mi tío David Torres Martes. Ahí le regala estrellas. Gracias, Roiner. A Camerino, sí señor, hay que apoyar el trabajo de Camerino, apoyando a Camerino, me apoyas a mi tino. Conrado Romero dice, buenos días, Oscar, saludos de Sabana Larga, Sabana Grande, no esté Sabana Larga, esté Sabana Grande. Hoy ganamos y le dejamos la fiesta armada a los Win. Vamos Junior, sí señor. De todas maneras, el técnico Comesaña logra recuperar algunos jugadores, ¿cierto? Jugadores que para Comesaña son muy importantes. Para Junior son importantes el caso, por ejemplo, de Pacheco. O sea, Pacheco es muy importante, pero muy importante, además de por su condición futbolística, por su rendimiento, por el momento que estaba. Es cierto que viene de una para, pero él es un muchacho que le mete con todo. Y además tiene memoria en la altura, jugó muchos años en la Equidad, ¿cierto? Y Nestroza, para el técnico Comesaña, es muy importante, es clave. Aunque muchos aficionados critican mucho a Inestrosa. Sonia Ote de Gutiérrez, Oscar, renunció a Alexis Márquez de Jaguares. ¿Será que tiene propuestas? Lo dije al comienzo, Sonia, un saludo para ti. No sé, pero ese cuento, esa renuncia de Alexis Márquez del Pereira, del Jaguares, que estaba haciendo un buen trabajo, para mí, a ese cuento le falta un pedazo. Marina Mario dice, eso se observará después del partido. Jaime Valdés, buenos días, saludos desde Sabana Larga, Atlántico, bendiciones. Oscar, el Junior tiene que salir a proponer y saber defenderse, que si tiene una buena defensa, y ya lo ha demostrado, lo puede lograr. Marina Barrios, todos son iguales, se observa el mejor. Rubén Darío Figueroa Mendoza, buenos días, Oscar, bendiciones, excelente programa, vamos Junior, si se puede. Víctor Manuel Patiño Fontalvo, Junior debe aprender a mantener resultado. Un empate 0-0 lo hace campeón. José Luis Arrieta Álvarez, vamos Junior, carajo, sí señor. Víctor Manuel Patiño Fontalvo, ojo con las rojas. Fabio Arboleda, vamos Junior, que esa copa es de nosotros. Víctor Manuel Patiño Fontalvo dice, ojo con Daniel Ortiz, que se tira en el área sin tocarlo. Sí, es verdad, ese muchacho es más, él es un buen jugador. Víctor Manuel Patiño Fontalvo con los brazos arriba, victoria. Es un buen jugador, pero ha bajado su nivel por estar payaseando. ¿Por qué? No lo puede mirar porque se tira. ¿Cierto? Y es hasta grosero cuando no le pitan las faltas. Por eso yo digo que está el árbitro, el mejor árbitro de Colombia, que me provoca algunas preocupaciones por la forma que está dirigiendo, que no se le puede decir nada, que a veces atiende el llamado del VAR, pero no le para bola de lo que ve en el VAR. Y hay que jugar concentraditos
porque la cancha va a estar en mal estado y una plancha arrancando el partido en zona peligrosa y te vas expulsado. Juan, esto es para ambos, pero recuerden que siempre está la justicia del VAR. Juan González Munibe, Oscar, buenos días, Dios lo bendiga, y uno sale a la cancha campeón, deben jugar al desespero de Millonarios y el contragolpe hacerle el gol y se pone 2-0 ampliando el marcador. Millonarios es un equipo que sale a atacar. Millonarios no esperemos que Millonarios que se eche atrás, que se cuide, a ver qué encuentra, qué pesca en Río Revuelto, no. Millonarios no es así. Millonarios sale a proponer y bueno, Junior en circunstancias normales, antes de que llegara Comesaña, pues el equipo le convenía que lo atacaran por la forma que intentaba jugar el técnico anterior, ¿cierto? Pero no, aquí se le echaban atrás siempre los equipos. Gonzalo Bryan dice, decir que los jugadores han subido su actitud, no sé qué partido has visto, los jugadores cada vez juegan peor. Desde la llegada de Comesaña solo hemos ganado 3 partidos, 2 de visitante y 1 de local, y solo hemos anotado más de 2 goles, fue el domingo. González Bryan, un saludo para ti, no he dicho nunca que Junior ha jugado mejor. Nunca ha dicho que ha mejorado su fútbol. Nunca ha dicho que ha mejorado con la llegada de Comesaña, que solamente ha logrado cambiar la actitud a los jugadores y su presencia produce que ellos se entreguen más en la cancha. Pero no he dicho que Junior ha jugado bien con Comesaña. No ha jugado bien. Tanto que he repetido aquí, he insistido en que Comesaña no ha engañado a nadie. Porque Comesaña dice, aquí vamos a buscar resultados. Después veremos si podemos jugar mejor. Bueno. Inés Zapara Almanza, buenos días Oscar, mil saludos en sintonía Oscar Ojo con las tarjetas rojas. Germán Enrique dice, buenos días y bendiciones. Junior hoy no debe cometer faltas, Viera debe entrar concentrado y los defensas tratar de no hacer penales y en general evitar las tarjetas y las expulsiones, aprovechar las oportunidades de goles. Hoy clave Viera, clave la defensa. Ojo Viera con la cancha mojada. Juan González Munibe, Oscar, buenos días. El Junior debe aumentar el resultado para desesperarlo y Millonarios se equivoca más y ahí aprovecha a los delanteros, incluido de Osa. Buenos días, Alberto Luis González Barzuza dice, ahora sí se va a ver si Junior con los adultos puede hacer algo. Ah, pero fíjate tú que ya mezcló la juventud, llevó a muchacho Barreto de la sub-20. Eso que decía Comesaña, que no conocía de Osa, es porque como dijo algo, se comprometió y quería defenderlo, pero... Revisa la historia de Comesaña Junior, cuántos jugadores sacó. Víctor Manuel Patiño Fontalvo, es seguro que hay bronca. Ojalá no se repita lo que pasó una vez, recuerden. Que Junior perdió con Millonario y se agarraron a trompadas, se pegaron entre todos. Juan González Munir, las finales no son de partidos bonitos, sino de ganarlos para ser campeones. El dicho lo dice, las finales se juegan para ganarlas. Viejo Edgar, dice Diego Edgar, esa cancha debe estar fea para el partido de hoy, eso le favorece a Millonarios. Bueno, le favorece y no le favorece. El partido que yo espero, teniendo en cuenta que ha llovido mucho, que la cancha está mala por los conciertos, pues en ese caso para un partido luchado y metiendo de actitud más que de buen fútbol, para mí perjudica a Millonarios el estado de la cancha, porque a ellos les gusta estar mucha posesión, mucho toque-toque, mucha generación. Junior vaya a recuperar, ojalá no se dedique solamente a cortar. Estoy de acuerdo, inteligencia, proteger lo que ya se tiene, que es una ventaja de 1-0, pero si puede meter el segundo, mete el segundo. Víctor Manuel Patiño Fontalvo, gol de Viera en tiro libre, se necesita. Carlos de la Osa, el que más juega tiempo real contra el que menos juega tiempo real. Juan González Munibe, recuerdo que Junior nos tiene acostumbrado a ser campeón con su fridera. José Hernández, Junior también tendrá espacio. Claro que sí, porque lo que pasa es que Millonario es un equipo que trata de estar, no estirarse tanto. Pero tampoco Millonarios es invencible. ¿Cuántos partidos perdió en Bogotá y no pudo ganar? Juan González Munibe dice, Junior si aprovecha los espacios y las malas decisiones del central Ginás le complica el juego atacando, aumenta el marcador. Hay una posibilidad porque Pereira no está, no puede jugar Pereira. ¿Quién es el reemplazo? Inclusive se mencionaste que podría ser Ginás. Juan González Munibe, 8:41 a.m, ya se lo digo, Junior campeón y a celebrar desde la 1 p.m. Desde la 1 p.m. William Sandoval, hay que aprovechar el momento de Montero. Oye, Montero anda mala. Hay que tirarle.
que pegarle. Montero anda mal, se comió por lo menos dos goles clarísimos allá entre frente a Alianza Petrolera en Barranca Bermeja. Moisés Junior Martínez envía estrellas a Camerino, gracias. Ismael José Rodríguez Escobar, buenos días Oscar, vamos que vamos, ahorita andamos 21. Eduardo Altamiranda, Junior campeón. Fabio Ángel Jaramillo, excelente campeón, mi Junior del alma. Juan González Munibe envía estrellas a Camerino, gracias, gracias por enviar las estrellas. Eduardo Altamiranda, Junior, con esa alineación es triunfador. Bueno, digo yo que puede ser la formación, porque yo parto de la base que todos los que están convocados están disponibles para arrancar del minuto, porque por ahí escuché a alguien diciendo que Inestor se iría, pero no sería titular. Y me parece que el equipo podría ser, repito, con Viera, Pacheco, Velasco, Ortiz, Rosero, Didier, Giraldo, Gordillo, Inestrosa, Cariaco y Vaca, 4-3-2-1. Incluso porque podría ser un 4-4-1-1 en determinado momento, porque Inestrosa también podría retroceder. Pero todo eso lo sabremos a las 7 de la noche, una hora antes, sabremos cómo va a formar Junior para enfrentar al conjunto de los Millonarios. Evaristo José Pacheco Robles dice, hola Oscar, buen día, hoy somos campeones desde Villavicencio Meta. Álvaro Anillo Brievas, y los jugadores se acuerdan de su calidad de fútbol, demostrará que es más que Millonarios. A ver, dice Álvaro Antonio Vanegas, era ir a Oscar, ganar o perder la Copa es un golpe anímico para cualquiera de los dos equipos. Ayer decía Comesaña, no sé qué piensen ustedes, algunas cosas que algunos podrían interpretar como que para Julio el deber está cumplido. ¿Por qué? Porque lo dijo y es así, él lo trajeron para salvar la Copa, se salvó sin entrenar, la salvó el día anterior, tomó el equipo y fue y ganó en Santa Marta desde el punto blanco de la pena máxima. Y el otro intento que había que realizar con Julio era clasificar, y se logró. Entonces, por ahí de pronto escuchando a Julio, podría alguien interpretar que para Julio ya está cumplido el objetivo. No. ¿Por qué digo yo que no? Porque clasificar a la liga no es una hazaña de Junior. Es obligación de Junior. Es más, no debió clasificar así. No debió clasificar así. Y en la serie con el Unión Magdalena se rescató porque venía jugando mal el equipo y fue superado por el Unión Magdalena. Entonces, Junior logra algo que es muy importante, que estar en la final de la Copa River Plate, pero no es una hazaña tampoco, y estar entre los cuadrangulares, que es una hazaña tampoco, no es una hazaña. Pero sí hay que reconocer lo que para lo que trajeron a Julio Avelino Comesaña, se logró una parte. Porque yo insisto, si Junior es campeón, excelente, pero yo digo que el objetivo de Junior tiene que ser la décima estrella. No por lo que se contrató. A ver si me puedo hacer entender bien. Tommy Bobby dice, Oscar, saludos de Panamá. Ahí vacunamos a Millos con Comesaña, es otro cuento. Yessy Moreno, buenos días, Oscar, desde el Retiro, Antioquia. Hoy empatamos 1-1, vamos mi Junior. Sí, con el 1-1 es campeón Junior. Con el 0-0, con diferencia de dos goles, el campeón de Millonarios, tocamos madera. ¿Por qué digo yo que Junior tiene la obligación de lograr la décima estrella? Por lo que invirtió, y yo podría decir que por lo que contrató, porque lo que contrató ha sido motivo de polémica durante todo el año, que este sí, que no vale esto, que lo del otro. Por eso sigo sosteniendo que Junior tiene la nómina más costosa, pero como esto es una final y las finales no se juegan sino que se ganan, arranca el partido, Junior campeón. Ya lo que pase después de que arranque el partido lo vamos a comentar mañana aquí en Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. A ustedes muchas gracias, gracias por acompañarme. Recuerden, Junior, lo importante es Junior, siempre será lo importante Junior, porque los hombres pasan, las instituciones quedan. Hasta mañana, cuídense por favor, y ojo que anuncian fuertes lluvias a partir de hoy. Nuevamente recordando a las personas que han perdido la vida, los difuntos. Un abrazo para todos. Buenos días. Cuídense, por favor. Hasta mañana, 8:00. Mañana esperamos estar acá con Junior campeón. Los partidos hay que jugarlos. Y partido jugado,
partido comentado. Hasta mañana, gracias. Escuchen Oscar Deportes. Oscar Deportes, el Oscar de los deportes. La verdadera vibración deportiva de la mañana.